Esto es un café con Fátima Delgado. Es femenil, significa familia. Somos un equipo muy unido y tenemos mucha garra, pero sobre todo sí familia. A mí me gusta el fútbol porque desde chiquita fue un deporte que me inculcaron mis primos. Tengo más primos hombres, entonces pues les hace falta uno y ya estaba yo. Un primo mío tenía un amigo que tenía un equipo de fútbol de niños y les faltaba uno, entonces me metieron. Me di cuenta que había un cambio importante porque, bueno, al principio lo hacía, bueno, todavía lo hago por diversión, pero pues la gente me decía que era muy buena y que pues sí tenía como un futuro y así. Digo, no se veía una liga todavía, pero se hizo la liga y pues mi abuela, mi mamá, mis primos, mis hermanos me dijeron que hiciera visorías y pues quedé, gracias a Dios. Creo que fue salirme de mi casa para acá, para Querétaro. Yo soy de Guadalajara, pero siento que es una decisión muy buena que he tomado. Pues al principio había muchos nervios, pero después como que todas fuimos fluyendo y se siente una sensación muy diferente. Gente, porra que te está alentando, se siente una sensación muy diferente, pero está muy padre sentir ese apoyo de todas las personas. Pues que sigan yendo, que sigan apoyándonos, creo que nosotras damos un buen espectáculo. Entonces sí, que sigan yendo y que sigan apoyando al equipo. Yasmín Enrique, sí, es mi mejor amiga. Pues no sé, siento que las dos estamos como en el mismo mood siempre, como, no sé, riéndonos de todo, diciendo tonterías y no sé, como que conectamos muy padre. Mi sueño por cumplir es ir a selección y poder jugar un mundial. Espero que pasemos a liguilla y que ganemos el siguiente partido.